¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? David. David. Sí. ¿Y qué tienes acá, esa camiseta? ¿Qué significa? Ah, bueno, esa es mi marca propia. ¿A tu marca propia? Sí, eso es mío. Lo saqué porque es algo diferente. Okay. Eso es una frase paisa. Ah, es una frase paisa. Una frase paisa. Okay. Aquí todos se tratan de la buena papi. Buena papi. Bueno, papi la buena. Pero siempre la buena papi. ¿Y eso la vendes como en línea o en persona? Yo la vendo en persona y tengo la página de Instagram. Me encuentro con la buena papi número 7. La buena papi número 7 en Instagram. En Instagram. Ok. Pero tienes varios colores. Sí, tengo todos los colores. Tengo muchos colores. Como negro y qué más. Sí, claro. Yo te muestro. Okay. Aparte de la buena papi, también tengo gorras, camisetas de fútbol, de Nacional, es el equipo de acá. Hay dos equipos en Medellín, está el Nacional, Independiente Nacional y es Independiente Medellín. Okay. Pero ahora estamos en la final porque el próximo domingo juega el Nacional, la final con el Provenza. Se vende mucho eso. Eso es la camiseta de la selección nacional de Colombia. Colombia, okay. Amarilla. Okay. La tradicional. Okay. Cuéntame cómo la gente te puede buscar por aparte de Instagram. Aparte de Instagram, aquí. Acá en el Parque Lleras. En el Parque Lleras. Yo llevo mucho tiempo acá en el parque, en el sector, como comerciante, vendedor ambulante. Okay. Y a mí se me dio la idea de sacar algo diferente. Entonces, esto es mío, como un sello propio. Okay. La buena papi, mira ese, qué bonito. La buena papi, es Medellín. La buena papi, dice Medellín. Ah, entonces tienes varios tipos de... Ok. Esa camiseta es con el proteger. ¿Es como qué? Con el proteger. Es el edificio más grande que hay acá en Medellín. Ah, ok. Es como en Estados Unidos, ustedes tienen... ¿El edificio más alto? El edificio más alto acá en Medellín es el Proteger. Ah, ¿dónde queda eso? En el centro de la ciudad. ¿En el centro de Medellín? En el centro de Medellín. Okay. ¿Cerca del Parque Berrío? No, eso queda por la playa. Por la playa, eso es por la avenida oriental. Ah. Entonces, es una historia bonita porque es el edificio más grande que hay acá en Medellín. Pero eso es cerca de la iglesia de San José. De San José, ajá, queda cerca. Okay. Muchos turistas no conocen. Medellín no solamente es a Pablo Escobar, no solamente son otras cosas que nos han visto en el exterior. No. Somos cultura, hay mucho talento acá en Medellín, cosas, mucho arte. Y el edificio encarna eso, lo que somos los paisas. ¿Y cómo se llama el edificio? Cortejer. 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 Ajá, lleva 60 años. Okay. Es el edificio más viejo, más alto acá en Medellín. Okay. Porque en Cali hay un edificio más alto, se llama la Torre de Cali. No sé si lo has escuchado. Sí. Don't forget to like and subscribe to our channel. Hope to see you in the next one.